chicos, en el videito de hoy les traigo un tag y este tag se me ha hecho muy interesante, aunque ya lleva ratito aquí en YouTube. Y este tag se me hizo muy muy padre porque voy a hablarles un poquito sobre esta hermosa familia que tenemos y sobre todos mis compañeros youtuber. Así es que se me hizo muy muy interesante. Así es que bueno, sin más, vamos a comenzar. ¿Tienes alguna manera especial de saludar a tus suscriptores? Y la respuesta es sí. Yo siempre saludo, hola mis chicos. No sé por qué, cuando yo recién empecé este canal, la verdad no tenía ni idea cómo los iba a saludar. Y lo primero que pensé fue en un maestro que me daba clases cuando yo hice la carrera de enfermería. Y me acuerdo que siempre llegaba, hola mis chicos, ¿cómo están? Que quién sabe qué. Y eso se me hizo bien padre, se me hacía bien padre que él llegara así como con mucho ánimo, con muchas ganas de empezar la clase. Así es que fue como se me ocurrió saludarlos. Así es que sí. ¿Cómo definirías tu canal en una sola palabra? Yo creo que como práctico. ¿Por qué? Porque mi canal siento yo que tanto como yo ayudo a ustedes a aprender lo poquito o mucho o nada que sé, ya sea en maquillajes, en alguna manualidad o algo así, tanto como ustedes vienen y me ayudan a mí con alguna palabra, con algún comentario, a veces yo hago algún maquillaje y con sus sugerencias o con sus palabras que me dejan en los comentarios de aquí abajo, es como yo voy aprendiendo y voy mejorando. Como yo les decía unos videos anteriores, hubo una chica que me hizo un comentario sobre cuando tú haces hauls, no se ve bien lo que pones o esto. Eso para mí no es una ofensa, mis chicos, sino al contrario, me ayuda a mejorar mis videos y hacerles mejor calidad a ustedes. Y para mí, que ustedes me digan lo que me hace falta, me hace mejorar, mas no me hace ningún tipo de molestia. También cuando lo hacen de una manera educada. ¿Por qué empezaste en YouTube? Como ustedes saben y también ya se los he dicho en otro video, no me acuerdo, pero creo fue en la de 20 cosas sobre mí. Fue porque dejé de trabajar y me quise dedicar a hacer algo y no sentirme tan inútil. Así es que decidí ponerme a grabar y aprender en YouTube y de ahí compartir lo poco o mucho que he aprendido, y por eso es de que decidí hacer mi canal aquí en YouTube. ¿Cuál es tu meta en YouTube? Dice aquí que es sobre fama, suscriptores o dinero. Yo creo que ninguna de las tres, mis chicos, porque todos sabemos que fama, pues no creo yo que llegue a ser alguien muy famoso. Suscriptores, saben ustedes que yo les agradezco su gran apoyo y que me hacen muy muy feliz cada vez que me doy cuenta que esta familia ha crecido mucho. Dinero, ustedes saben que en YouTube no se gana dinero a manos llenas, pero mi meta aquí en YouTube es aprender de ustedes y que ustedes aprendan de mí. Yo siento que mi meta aquí en YouTube es hacer una comunidad hermosa en la cual podamos aprender unos de los otros. A lo mejor les va a sonar así como que, no es cierto. Sí, mis chicos, yo siento que mi objetivo aquí en YouTube es aprender de ustedes y que ustedes aprendan de mí y también aprender de youtubers más grandes, porque aquí en YouTube hay gente muy, muy talentosa que tanto tiene un canal así de pequeño como también ya lo tiene. Tiene un canal súper grande y son mega talentosos, mis chicos. Nada más hay que darle el enfoque, porque a veces hay cosas que uno ve en YouTube y dice, ay, ¿esto como para qué me sirve? Pero sí, mis chicos, todo lo que vemos en YouTube nos sirve y por experiencia se los puedo decir. ¿Crees que tu proporción de tiempo del canal de videos subidos es correcto con tus suscriptores? Yo creo que sí. Cada quien tiene los suscriptores que merece. Yo considero que si con mis 600 suscriptores soy muy muy feliz y así tuviera uno, mis chicos,
Eso me va a hacer muy feliz. Yo tengo como 52 videos subidos y tengo 600 suscriptores y siento que soy muy feliz con esos suscriptores que ven mis videos y con eso soy más que feliz. Yo considero que sí. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez has querido dejar de hacer videos por no crecer tan rápido como esperabas? Más bien yo he querido dejar de hacer videos, mis chicos, porque a veces siento que no tengo la inspiración para hacerlo. No porque no quiera, mis chicos. A veces cosas del día, de la casa, de la cotidianidad de mi vida me ha hecho deprimirme poquito y a veces digo, no, hoy no me siento con la fuerza, con la vitalidad de hacer videos. Y es por eso que a veces no subo videos, pero no es tanto porque yo diga, ay, no, es que mi canal no ha crecido lo suficiente. No, yo si algún día dejo de hacer videos, será porque no me sienta con la fuerza de ánimo de hacerles videos, pero no porque no haya, porque no crezca mi canal. Yo mi canal siento que ha crecido lo suficiente, que espero que crezca más, no les voy a decir que no, y sería mentira decirles que ya casi que se quede, no. A mí me gustaría que mi canal creciera muchísimo más y que nuestra familia se hiciera más grande, pero no por eso dejaría yo de hacer videos porque no creciera más. Claro que no, eso para mí, no es algo que detenga mi canal. ¿Qué crees que le falta a tu canal para crecer más? Yo creo que a mi canal le falta para crecer más que yo sea más constante. Yo no culpo a nadie más que a mí, porque como les digo, a veces no me siento del ánimo como para grabar y no grabo, simplemente no grabo para que ustedes no estén viendo una cara así como de deprimida. Así es que yo siento que me falta nada más constancia. ¿Qué consejo darías a otros canales pequeños de tu misma categoría? Mi consejo sería que nos relajemos más, mis chicos. Yo creo que cuando hacemos videos de maquillaje queremos salir así perfectas y queremos que mencionar todo perfectamente y queremos ser como las youtubers, wow, que tienen un super canal y todo eso. No, mis chicos, yo creo que nos falta relajarnos más. Y nos falta relajarnos más porque hasta a mí me pasa. A veces quiero subir los bloopers de mis videos y no lo subo porque digo yo, ay, qué seria, esto ni les va a dar risa. O sea, ¿para qué les subo un blooper que ni cómico se les va a hacer? Entonces considero que nos falta relajarnos más. Pese a ser un canal pequeño, ¿tienes ya algún fan muy fiel? Yo creo que todos. Todos mis fans son muy fiel y eso les doy mil gracias. Ustedes saben que soy mega feliz. Yo no tengo un fan ni más fiel ni menos fiel. Yo sé que todos ustedes me apoyan y siempre me ven y eso me hace muy feliz. Así es que yo creo que todos son muy fieles. Y bueno, mis chicos, este video lo voy a terminar con esta camarita, pero es porque ya se llenó la memoria del otro celular. Así es que ya para terminar este video. Y la siguiente pregunta es, ¿con qué youtuber grande me gustaría hacer una colaboración y por qué? Yo creo que con quien me gustaría hacer una colaboración es con mi flaca Time y es porque ella fue una de las personas que me animó a hacer mi canal y es porque ella es una persona muy sencilla. Bueno, a lo que se ve, porque tristemente no la conozco en persona, pero se ve una persona muy sencilla y muy buena persona. Así es que con ella me gustaría hacer una colaboración. Es alguien a quien yo admiro mucho y yo sé que no va a ver este video, pero si algún día lo llegara a ver, te mando un beso y agradecerte. Gracias por verme inspirado a hacer mi canal. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo despido mis videos? Mis videos siempre los despido de la siguiente manera. Les mando mil besos donde quiera que estén y nos vemos hasta el próximo video. ¡Bye bye! Y lo despido así porque me gustaría saber que todos reciben un gran beso afectuoso como forma de agradecimiento donde quiera que estén y me gustaría que
al siguiente video que yo grabé, ustedes estuvieran aquí y lo vieran igual que todos. Así es que por eso decidí hacer esta forma de despedirme de ustedes. Y bueno, mis chicos, espero y este tag les haya hecho algo, les haya sido de su agrado o les haya causado por lo menos algo de gracia. Así es que bueno, mis chicos, gracias por verme siempre. Gracias por todo su apoyo y les mando mil besos donde quiera que estén y nos vemos hasta el próximo video. Antes de que se me olvide, no nomino a nadie porque siento que a veces a lo mejor la gente se puede sentir obligada a hacer este video y a lo mejor no quieren o no les gusta hacer tag. Simplemente me gustaría que lo hicieran las personas que desee. Así es que pues nomino a todo el que quiera hacer este video o a todo el que falte, porque como les decía, ya hay bastantes personas que han hecho este tag. Así es que, pues bueno, espero que lo hagan las personas que no lo han hecho. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.